¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de TVC Noticias. A continuación presentamos los titulares con las principales informaciones ocurridas para la presente semana. Técnicos del club de fútbol Colo-Colo realizaron prueba masiva de futuros talentos en esta disciplina. Intensas lluvias causan preocupación en vecinos de Cabrero y alrededores. Municipio firma proyecto de diseño de lo que será la nueva biblioteca municipal de Cabrero. Y cientos de niños y jóvenes amantes del fútbol llegaron hasta el Estadio Municipal de Cabrero el pasado viernes para probar suerte como cadetes en uno de los clubes más importantes del país, como es Colo-Colo. Ilusiones y sueños de niños y jóvenes nunca habían estado tan cerca de convertirse en realidad como lo estuvo este viernes 25, cuando el plantel técnico de uno de los clubes de fútbol más importantes del país pisó suelo cabrerino para reconocer nuevos talentos. Apoyados por el municipio y gestionados por la unidad de deportes, esta oportunidad fue posible para cientos de jóvenes cabrerinos. La verdad que estamos muy contentos porque hay varios seleccionados y dentro de ellos hay muchos cabrerinos que van a viajar a Santiago ahora a probarse allá en la etapa final para ver si pueden obtener algún cupo para ingresar al equipo oficial de Colo-Colo. Muy contento además por esta sorpresa de haber traído la Copa Libertadores de América, que muchos vecinos, ¿verdad?, se han podido sacar fotos, aquellos del Colo, aquellos de otros equipos también lo han hecho, así que la verdad que ha sido una jornada muy exitosa y además que nos da la posibilidad de que a fin de año podamos viajar con una selección a jugar con la selección de Colo-Colo para probar igual a nuestros chicos ya en Santiago. Plantel liderado por el ex seleccionado nacional Lizardo Garrido, ahora en su labor como técnico de la selección de cadetes del club, realizaron prácticas para visualizar a posibles y futuros integrantes. O sea, lo primero que rescataría yo es el orden, ¿verdad? ¿Cómo está planificado esto? Esto se hizo hace 2 meses. Y la verdad que tuvimos la convocatoria espectacular. La tarea fue difícil. Después de todo, fueron 650 inscritos. Sí, escuchó bien, 650 niños y adolescentes que llegaron hasta el Estadio Municipal para mostrar su talento futbolero. Pero hay un par de jugadores que yo creo que están con posibilidades de pelearla. Un defensa central, que yo creo que él tiene muchas, pero muchas posibilidades de quedar. Y hay otro muchacho que juega de volante central. Los seleccionados, cuyas edades fluctúan entre los 13 a los 17 años, debieron viajar hasta Santiago a una segunda etapa, donde orgullosamente podremos decir que Cabrero contará con 6 integrantes en este club. Estamos muy contentos, el cariño de la gente de acá de Cabrero ha sido maravilloso, así que solamente palabras de agradecimiento a todos ustedes y como dije, ojalá nos podamos llevar muchos chicos acá. Además, los asistentes a esta convocatoria pudieron tomarse fotos con la Copa Libertadores y, por supuesto, con el ex seleccionado nacional. Y las últimas lluvias caídas en la región causan preocupación en Cabrero y alrededores, provocando serios problemas en viviendas y calles del sector. Vecinos apuntan a que estos problemas se deben a la construcción de la nueva autopista que une Cabrero con Concepción. Intensas lluvias han afectado nuestra región los últimos días, provocando severos daños en viviendas. El tiempo no da tregua y la lista de afectados aumenta al pasar de las horas. En Cabrero, las lluvias inundaron calles y domicilios, imposibilitando su tránsito y acceso. Estos días que estaba lloviendo, nosotros empezamos a inundarlo, pero nunca tanto como antes, o sea, nosotros era poquito, no ahora como estamos ahora ya es demasiado. Y tiene que ser a debido a donde hicieron la carretera. Entre tanto, personal municipal y bomberos realizó un recorrido por las calles de Cabrero y también visitó afectados. Porque nosotros teníamos un desagüe que salía el agua para allá, ahora no sale. Ahora nosotros nos quedamos aquí y aquí se quedó toda el agua, o sea, a nosotros eso es, mira, y poco menos lo llega aquí a la cocina. Lo que se lo mojó toda fue la leña seca que teníamos, porque está nadando en agua la leña, porque nosotros tenemos que salir a buscar la leña. Con rostro cansado por el trasnoche y la preocupación, la señora Ivonne mira su hogar tratando de entender lo que está viviendo, y así como ella, sus vecinos también viven la misma situación. En esa zona hay un reguero antiguamente. Cuando se hizo esta calzada, se borró todo eso.
Entonces esto iba a evacuar como unos 300 metros más allá. El agua la derivaba hacia el lado sur. Y ahora, ¿qué está pasando? Que las filtraciones, no haya por dónde salir, se están metiendo los sitios las aguas. Desde 1985, don Erwin y su familia habitan en este lugar y nunca antes habían vivido una situación similar. La leña la tenemos afuera, la leñera está prácticamente inundada. Se sienten impotentes al ver que a un par de milímetros el agua amenaza con entrar a su hogar, siendo la misma situación que se repite en los vecinos de alrededor. Se ha llamado a la empresa y no hemos tenido comunicación. Por teléfono cortado, apagado, se ha intentado otros números que nos dio inclusive carabinero. Y tampoco no lo contestan. Afectados denuncian que estos problemas nunca antes habían ocurrido, sino hasta este año en que se iniciaron las obras de construcción vial de la ruta que unirá Concepción con Cabrero. El avance para el país es bueno, pero el daño que se le hace a la comunidad no se ve. Entonces queremos más respaldo de la empresa que está haciendo la ejecución del camino acá, que se haga presente, que vea los daños que se están originando. Y especialistas del CCR o Centro Comunitario de Rehabilitación invitan a la comunidad al segundo diagnóstico participativo, instancia que busca mejorar el servicio que se entrega a pacientes con discapacidad. En el Centro de Salud Familiar se encuentra el Centro Comunitario de Rehabilitación o CCR, un espacio desconocido por muchos, pero quienes han requerido de un proceso de rehabilitación funcional por diversas patologías han encontrado un espacio integral. En la búsqueda de más y mejores servicios, se ha organizado un segundo diagnóstico participativo. Pero, ¿de qué trata este diagnóstico participativo? Preguntamos a Jonathan Díaz, coordinador del CCR Cabrero, quien nos explicó. Este diagnóstico no es que nosotros le vamos a hacer ejercicio en la sala de la cultura, sino que es primero que todo presentar ya las actividades que hemos hecho de enero a la fecha. Presentar también qué es lo que es un diagnóstico participativo, que ellos entiendan lo que es, ¿ya? Y que en sencillas palabras es la instancia democrática que tienen ellos para decir las cosas y nosotros poder tomar carta en el asunto para que, buscarle una solución, ¿ya? Ojalá vaya la mayor cantidad de personas, porque muchas veces la gente da la opinión después de las actividades, se está dando la oportunidad para que ellos puedan hablar, ¿ya? Y no después. Ya después no sirve, tienen que estar presentes ese día, ¿ya? Así que ahí los esperamos. En Chile, el 12,9% de la población presenta algún tipo de discapacidad, es decir, una de cada 8 chilenos y en cifras algo así como 2.068.072 personas. Una cifra importante que necesita un espacio y profesionales para tratar cada área, no solo funcional, sino también social y emocional. Por eso es muy importante que en conjunto se busquen nuevas formas de ayudar al mejoramiento de este servicio. El CCR va a realizar el segundo diagnóstico participativo, el primero se realizó en enero, ¿ya? Entonces es una instancia súper importante para que ustedes, toda la comunidad pueda estar invitada, a toda la junta de vecinos, la comunidad en general, adultos, niños, adultos mayores. La idea es que veamos las necesidades que ustedes tienen y juntos las tratemos de resolver, ¿ya? Entonces vemos lo que ustedes esperan de CCR y lo que nosotros podemos entregarles y ver también qué hemos cumplido desde que propusimos en enero, ¿ya? Entonces es muy importante que vayan todos los que fueron esa vez y toda la comunidad en general. Así que esto se va a realizar el jueves 7 de agosto a las 15 horas en la Sala de las Artes y la Cultura de Cabrero. El CCR entrega una rehabilitación integral, logrando que las personas con discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer actividades esenciales de la vida diaria. Tuve embolismo pulmonar, quedando con secuela de epilepsia y dañado todo el lado izquierdo. Y el CCR me brindó todo lo necesario para que pueda salir adelante y así estoy acumulando puntos para pasarme al Quínora. La invitación entonces es a asistir a este diagnóstico participativo el próximo jueves a las 15 horas, 3 de la tarde, en la Sala de las Artes y la Cultura de Cabrero. Y una muy buena noticia para los amantes de la lectura. El alcalde de Cabrero, Mario Yerki, firmó proyecto para el diseño de una nueva biblioteca municipal de Cabrero. La Biblioteca Municipal de Cabrero, por 37 años, ha cobijado a los amantes de la lectura de diversas generaciones.
Y una buena noticia para todos ellos es que el pasado jueves 31 de julio, en esta dependencia pública, el alcalde Mario Yerke Quevedo firmó el proyecto de diseño para la construcción de una nueva biblioteca municipal. Bueno, la verdad que muy contento por firmar, ¿verdad?, ya el comienzo del diseño de este gran proyecto que nos va a permitir el día de mañana tener una biblioteca de 650 metros cuadrados aproximadamente, con una gran inversión de muchos millones de pesos, en donde ahora le damos el comienzo para que una empresa externa venga, Cabrero, pueda diseñar este proyecto en conjunto con los vecinos, con quienes trabajan también en este minuto en la biblioteca, en nuestros funcionarios municipales, para que esta biblioteca el día de mañana sea ingresada a otra cartera de proyectos, ya para tener el recurso y ya la ejecución de esta obra. 32 millones de pesos estarán destinados para este proyecto de diseño de infraestructura, cuya construcción deberá estar terminada para el año 2016. Tendrá una superficie de 650 metros cuadrados y quedará ubicada frente a la Plaza de Armas de Cabrero. El día de mañana esperamos tener una gran biblioteca que también sea una infraestructura que sea un reflejo de este gran trabajo y de este gran amor que le tenemos a nuestra comuna. Muy pronto, la biblioteca municipal lucirá diferente, con su nueva infraestructura, pero lo que nunca cambiará será su forma de acoger a los lectores y a todos quienes busquen un espacio para estudiar y realizar tareas escolares. Y finaliza el semestre del programa 4 a 7 que favorece a la mujer trabajadora para desarrollarse en la sociedad. Un acto emotivo colmado de expresiones artísticas y palabras de gratitud enmarcaron esta importante ceremonia. Gracias al trabajo en conjunto de la Municipalidad de Cabrero y el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, desde este año se dio inicio al programa 4 a 7. Bajo el lema Mujer Trabaja Tranquila, la implementación se realiza en el marco del área Mujer y Trabajo del CERNAM, cuyo objetivo es aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, así como también su participación en los principales ámbitos de la toma de decisiones. A todos nuestros papitos que de pronto necesitan de este programa, acercarse al establecimiento Enrique Señartu o al Departamento de Educación a preguntar por nuevos cupos. Es importante poder llenar la capacidad de este programa. Han faltado matrículas, quedan matrículas para que un segundo semestre sus hijos puedan estar en este programa, de 4 a 7, de tal forma que ustedes puedan trabajar en sus turnos, puedan trabajar a veces horas extras que las mismas empresas exigen, así que un gran programa con un gran cuidado y atención a sus hijos. Otorgando apoyo a las mujeres responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años para que puedan trabajar o estudiar tranquilas para una pronta y mejor inserción laboral, mientras sus niños y niñas participan de diversos talleres mediante apoyo educativo y recreativo al término de la jornada escolar. Fuimos durante las vacaciones a Tomé a conocer el programa 4-7 allá en Tomé y pudimos compartir también con los otros niños, así que hemos realizado bastantes actividades. Durante el año se vienen muchas más, así que queremos invitar, ¿cierto?, a toda la gente, a las mamitas que de repente no tienen dónde dejar a sus niños, a que se puedan integrar al programa. En una sociedad con roles muy marcados, se opone a la creciente participación de la mujer en la fuerza laboral, creando restricciones para su inserción completa, sin dejar de lado su responsabilidad histórica. Para mí ha sido importante porque quienes tienen su colación, ahora tienen transporte, que se consigue el transporte también, se van a dejar a su casa, es seguro, es un programa para nosotros importante, por eso que estamos acá. Yo tengo dos hijos en el programa y el año pasado tenía tres, pero mi hija ya no cumplía la edad, pero es súper importante y se sienten acogidos, todas estas cosas acogen y no solamente a los niños, sino que a los apoderados también, que somos los papás de ellos. Para quienes se interesen en participar de este proyecto e ingresar este segundo semestre, lo pueden hacer acudiendo al Departamento de Educación Comunal de Cabrero o Escuela Enrique Señartu Prieto. Allí podrán realizar las consultas e inscripciones. Y se da comienzo a la celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna. La Unidad de Promoción de Salud y el Comité de Lactancia Materna del CESFAM dieron inicio a esta campaña en las Salas de las Artes y la Cultura de Cabrero. Instaurada oficialmente en el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF,
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra cada vez con más fuerza en más de 120 países, donde Chile, y por supuesto nuestra ciudad, también se une a esta iniciativa que busca fomentar la lactancia materna. Gracias a Dios hemos tenido un aumento, porque ya la gente ha tomado conciencia qué es lo mejor para su hijo, que tiene tantos beneficios como para la madre, como para el hijo y también para la sociedad. ¿Ya? Así que por lo tanto, por ese lado, acá en Cabrero estamos contentos porque las mamitas nos apoyan. Aparte que igual ellos tienen el apoyo de nosotros. Lactancia materna, un triunfo para la vida, es el lema de esta campaña donde se le dará un mayor realce desde el 1 al 8 de agosto en Cabrero. Innumerables son los beneficios de la leche materna, por algo se recomienda que esta se dé desde el parto y como mínimo hasta los 6 meses. Y mientras más se prolongue, mucho mejor. Desde hace varios años nosotros estamos realizando eventos masivos en estas fechas para dejar en claro, ¿no es cierto?, y motivar a la comunidad a que en realidad esta sea la forma en que alimenten a su bebé una vez que ellos nacen, porque es lo mejor que puede existir. Y este año la Semana de la Lactancia Materna a nivel mundial tiene un lema que es Lactancia Materna, un triunfo para toda la vida. Amamantar donde sea y cuando sea es el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, este fluido bioactivo que contiene todo lo necesario para el bebé y otorga múltiples beneficios a sus madres. Con mi primer hijo me costó más porque estaba más pequeña y uno a poca edad no rechaza esa experiencia, pero ahora ya más grande con mi hija ha sido una muy bonita experiencia donde uno tiene mucho apego. Es muy importante la lactancia porque uno adquiere muchos lazos afectivos con los niños y por lo mismo yo promuevo esa instancia para que su hijo crezca más sano y tenga mucha afectividad con el pequeño. Y esas fueron las principales informaciones preparadas por el equipo de prensa de TVC Noticias. Tu comentario los puedes hacer al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias por informarte con nosotros.